En los primeros 15 días de agosto, el Instituto de Telecomunicaciones ha cerrado 17 medios de comunicación, según diversos informes de organizaciones de periodistas de Nicaragua. Quitar las frecuencias es totalmente condenable, es repudiable. Eso demuestra que la dictadura de Daniel Ortega no tiene ningún límite, ¿verdad?, en cuanto a sus adversarios, según él, o sus enemigos, según él. Con los recientes medios clausurados, ya suman 50 desde que Daniel Ortega llegó al poder en el año 2007, situación que causa alarma al gremio de periodistas y a las instituciones que defienden la libertad de prensa. Con un monstruo como Ortega, que no respeta nada, pues te diría yo de que Nicaragua va en camino a que se le desaparezca todo tipo de periodismo que se exprese en el país. Los pocos medios independientes que quedan operando en Nicaragua en radio y televisión han apostado a la autocensura. Según dice Abigail Hernández, secretaria general de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Hay periodistas que quieren continuar siendo críticos y la misma situación de los medios de comunicación, donde hay una autocensura que es evidente, pues también limita el trabajo y el ejercicio periodístico. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acusado a periodistas de ser mercenarios de la información y de obedecer a intereses de Estados Unidos. Señalamientos que preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Naturalmente hay una profundización del deterioro de la institucionalidad, una concentración de poder en una única mirada y una prensa que está pasando por días absolutamente y semanas absolutamente críticas. Ahora la apuesta del periodismo independiente es informar desde el exilio y a través de Internet. Donaldo Hernández, Voz de América.